Comenzamos poniendo agua a calentar. E integramos las papas para que se cuezan. Agregamos una cucharada de sal. Tapamos y dejamos cocer. Cuando estén las papas blanditas, las retiramos. Y pasamos a partirlas en cuatro partes. Así hasta terminar, sin retirarles la cáscara. Es momento de picar el cilantro. Más adelante lo utilizaremos. Ponemos a derretir un poco de mantequilla. Agregamos las papas y meneamos un poco. Incorporamos paprika, pimienta negra molida, caldo de pollo en polvo, tomillo, cilantro picado, el jugo de dos limones sin semillas, sal y para finalizar un chorro de aceite de oliva. Meneamos para que todos los sabores se incorporen y cada uno aporte su esencia. Dejamos freír hasta que estén a nuestro agrado y listas para servir. Puedes acompañarlas con una pieza de carne. Son fáciles de preparar y muy deliciosas. No olvides suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.